Bienvenidos a Cano TV. Yo soy Luciano y yo soy Octavio. En la edición de hoy hablaremos de los deportes, el superclásico entre sexto y séptimo. Notas desde exteriores sobre taller de salud en la escuela Cano. Bingo para mejorar en las instalaciones escolares. Habrán imágenes de todo tipo. Vamos a un breve corte. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre. Volvimos de un breve corte, ahora vamos con el móvil exterior. Oiga, ahí se encuentra con los alumnos de la escuela Carlos que durante el año 2014 realizaron un taller con la Consejería de Salud Popular. Hola, soy Abigail de la Escuela Cano. Vengo a preguntarle a las chicas lo que han hecho del taller. ¿De qué era? Del taller de salón. ¿Cómo te llamas? Valentina. ¿Cómo te llamas? María Paz. ¿Y cómo te llamas? Federico. ¿Nos puedes contar de qué lo han hecho en el taller salón? Estuvimos hablando de las drogas y de los consumos que hacen. Y cuando toman alcohol y todas esas cosas. ¿Y María Paz? Sí, bueno, nos han enseñado si hay que consumir o no las cosas malas y buenas y todo eso. Ah, bueno. ¿Y usted? En el taller hemos intentado transmitirle a los chicos algunas temáticas, digamos, en relación al consumo problemático. Algunas de las temáticas que surgieron fue el alcohol, uno de los talleres que tuvimos. Trabajamos también sobre la temática del cuerpo y la necesidad del autocuidado. Y también transmitimos algunas inquietudes en relación también al consumo de sustancias en general, digamos. La idea era poder poner la temática en debate, o al menos que se pudiera hablar del tema, con la idea de que, bueno, que se pudieran trabajar algunas cuestiones de prevención en relación al consumo problemático. Bueno, ¿qué le pareció del taller? Por una parte nos enseñaron cosas buenas y las cosas que hay que hacer para también darle consejos a otros para que no hagan los que nos enseñaron. El taller en realidad fue bastante bueno, la participación fue muy buena también, pero entendemos que este tipo de cosas tienen que abarcar toda la propuesta, digamos, curricular, digamos, tiene que atravesar toda la propuesta de la escuela para que podamos tener mucho más tiempo de trabajo. Y bueno, va a ser el desafío para el año que viene, pero realmente el taller ha sido muy bueno, se pudieron llegar a algunas conclusiones y bueno, un poco es el cierre de lo que queremos transmitir, digamos, y bueno, sobre todo facilitar y propiciar la participación de todos, digamos. Todos pueden hablar y todos pueden hablar del tema sin miedo. Esa sería la idea, digamos. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo del taller. Qué interesante noticia. Estos chicos de séptimo C han hecho muy buen trabajo todo este año. Ahora vamos a escuchar la entrevista de Valentina sobre los trabajos de plástico. ¿En qué materia le hicieron a este trabajo? En plástica. La señorita nos enseñó a hacer, primero nos trajo unas bandejas y nos dijo de buscar en internet los dibujos de Jean Mirat. Y empezamos a buscar dibujos y lo pintábamos con acrílico en las bandejas. Y después en la otra clase nos enseñó a hacer jarrones, que es con papel madera y cartón. Y después lo pusimos acá para que toda la gente lo viera, el trabajo que hicimos de sexto y séptimo. Soy Lucía, esto fue para el Noticiero TV. Muy lindos los trabajos realizados en plástica. Ahora vamos con Lucía, nuestra notera, que estuvo hablando con la secretaria de la Escuela Cano, Graciela, que nos contará sobre el bingo realizado el 15 de noviembre. Y estuvimos bastante bien
en cuanto a organización y premios, para el fondo que nosotros necesitamos, que es arreglar el patio de nuestra escuela, necesitamos más eventos como para cubrir, por lo menos para materiales o mano de obra o lo que nosotros podamos para tener Portland, ripio, con baldosas no, porque no nos va a alcanzar seguro. Y con respecto al dinero, hemos ganado muy poco, pero estamos muy contentos. Necesitamos la ayuda primero de la comunidad, pero han respondido muy, muy bien, porque nos han donado muchos premios para el bingo y ahora los estamos esperando para el festival, que va a ser el 5 de diciembre. Muchas gracias, soy Lucía y seguimos con Cano TV. Luego de todas estas noticias, iremos a un breve corte. Luego volveremos para las deportivas de Lucía. Volveremos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran. Hemos vuelto de un corte y seguimos con más de Caro TV. Comenzamos con los deportes. Lucía entrevista a Manolia con Gabriel, jugadores del séptimo que se preparan para el superclásico que se jugará mañana entre séptimo y sexto. Hola, soy Lucía. Estamos acá con Emanuel. Hola. Juan Gabriel, hola, ¿cómo estás? Muy bien, conocemos muy bien a sexto y tenemos que mejorar más la defensa y en la delantera estamos muy bien, pero con la confianza lo logramos. Lo estamos preparando mucho, hemos entrenado un montón y creo que ya estamos preparados para este gran clásico. ¿Cómo son los resultados de sexto y séptimo? Hemos ganado muchas veces, pero también ellos la pelean. Una vez estamos perdiendo 6-2 y... pero para lo mejor hay que jugar, y entonces un día nosotros, ese mismo día, le empatamos y seguimos adelante y así ganamos el partido. ¿Dónde va a ser la...? El partido será mañana a las 6 de la tarde en la escuela Guillermo Cano. Va a haber mucho público por este gran clásico. Hemos vuelto de la nota de deportes aquí en Cano TV. Lo esperaremos en el festival que se llevará a cabo el 5 de diciembre desde las 6 de la tarde. Adiós. Goodbye. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos.